Vamos a continuar con más información. Un saludo para la doctora Mirna Guadalupe Ortez, médico forense en esta cabecera departamental Estelí. Saludos para usted, doctora. Sabemos que recientemente regresó de unas vacaciones muy merecidas. Para usted, con mucho cariño, el saludo. Vamos entonces con información desde el municipio de Condega. La Policía Nacional pues recuperó dos computadoras y a la vez detuvo a dos sujetos para investigarlos por este hecho. La Policía Nacional capturó a estos dos sujetos sospechosos de un robo que se realizó en esta vivienda, donde sustrajeron unos 1.500 córdobas en prendas y dos computadoras, valoradas en $700 las dos. Bueno, pues este muchacho, ¿verdad?, que fue el que yo sospeché de él, lo tuve trabajando 3 semanas aquí en la casa y él conoció, ¿verdad?, cómo era. Me imagino que pues él, con la confianza que tal vez le dimos nosotros para que trabajara, él se metió, ¿verdad?, aquí a la casa, se introdujo al cuarto y llevó dos computadoras, dos anillos, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que se perdieron dos pulseras. Y lo que más pues nos interesaba a nosotros recuperar era las dos computadoras, porque son de las chavalas que estudian y necesitábamos pues recuperar las dos computadoras. Parte de lo robado ya fue recuperado. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para comprobar que no haya más involucrados en este robo. Conocimos que uno de los detenidos por la Policía Nacional corresponde al nombre de Ángelo Javier Calderón Mendoza, de 19 años de edad. Desde Condega, Julio César Rivera Monzón. Vamos a cambiar de tema porque en Estelí se registró un tremendo escándalo en el centro del Diamante de las Segovias. ¿Qué pasó en este escándalo? Veamos. Este grupo de jovencitas fueron detenidas por la Policía Nacional porque supuestamente protagonizaron tremendo escándalo frente a la Catedral de Estelí. Al parecer se dieron golpes a diestra y siniestra, se alaron del cabello y se habrían provocado lesiones y golpes en diferentes partes del cuerpo. Conocimos que se encontraron en el parque central de esta ciudad y luego de una fuerte y acalorada discusión, se liaron a golpes, momento que otras personas que estaban en la misma zona aprovecharon para dar aviso a la Policía Nacional para que intervinieran en el asunto. Además de golpes, se habrían desgarrado la ropa y hasta amenazas verbales hubieron, por lo que los uniformados del orden las detuvieron y las remitieron al edificio policial para que luego los padres de familia se enteraran de lo ocurrido. Más de una hora después de haber estado retenidas en la Policía Nacional, fueron entregadas a los padres de cada una de ellas y les expusieron el problema causado en la vía pública. Según habría determinado la Policía Nacional, es que se peleaban por un chavalo, quien ni siquiera se enteró de lo ocurrido, pues estaba lejos del lugar, y a lo mejor haciendo la visita a otra bella dama de quien sí, él, a lo mejor, está enamorado. Con cámara de Byron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Cosas que pasan en esta vida. Bueno, vamos entonces ahora a cambiar de tema y nos vamos hasta la Trinidad porque mire qué bonito está trabajando la alcaldía, ejecutando obras en beneficio de la población en general. La población del reparto Francisco García de la Trinidad es una de las que ya goza del adoquinado en casi todas sus calles. La alcaldía municipal, luego de ejecutar la obra de alcantarillado sanitario en el lugar, ha mejorado todas las calles. Casi llevamos el 80% del adoquinado en nuestro reparto Francisco García, un proyecto, ¿verdad?, que como compromiso habíamos asumido con las familias de nuestra Trinidad y siempre estábamos de manera permanente informándonos en los cabildos y le decíamos que después del proyecto de alcantarillado íbamos a empezar el proceso de adoquinado y el compromiso es que una vez que se instalara se iban a adoquinar las calles y muestra está ya iniciando
iniciamos en el reparto Francisco García, el primer reparto que se intervino, el primer reparto que recepcionamos, el primer reparto que está completo con todas las cajas, con los pozos, con todo lo que tiene que ver con alcantarillado. Entonces ya nosotros en ese reparto iniciamos el trabajo de el adoquinado. La Alcaldía del Poder Ciudadano de la Tierra de la Mocuana está trabajando por el desarrollo de todo su territorio y una muestra de ello es el mejoramiento de este populoso barrio ubicado al sur de la zona urbana. Ahí hay aproximadamente 5.000 metros de adoquinado, ¿verdad? Son todas las calles dentro del reparto. También estamos trabajando en la instalación, la iluminación en nuestro parque municipal, ¿verdad? Que igual como siempre y como todos los años hemos venido embelleciendo y estamos trabajando ya para el altar de la Purísima, que como año con año ha sido una tradición del gobierno municipal que me ha tocado presidir, desarrollar esta Purísima desde el año 2013 y este año igual con el respaldo del movimiento cultural Leonel Rugama y la promotoría de la alcaldía, están haciendo un espectacular altar donde estará nuestra Madre Santísima para celebrar la Purísima con fervor. También estamos trabajando en la reparación de los juegos y ya hoy están desmantelando los juegos, levantándolos, retirándolos para su reparación, que en 15 días estará nuevamente instalado los juegos ya reparados y esperando que las familias podamos cuidar, porque este parque es de todos. También vamos a pintar nuestro parque. La Trinidad a lo largo de estos 4 años ha trabajado sin distinción alguna con el apoyo del gobierno central para ejecutar obras que han cambiado la vida de la población. Seguiremos avanzando, seguiremos construyendo la Trinidad de todos, seguiremos avanzando y nuestras familias seguirán sintiendo en la Trinidad al Frente Sandinista que estará siempre velando por los intereses de la familia, al Frente Sandinista que estará siempre acompañando en todos los espacios, en todos los escenarios posibles que se puedan vivir en nuestra Trinidad. Además, la alcaldía trabaja por el mejoramiento de caminos, calles, por llevar agua potable a la zona rural y mejorar el sistema en la zona urbana, además de la mega obra de alcantarillado sanitario que ejecutan desde hace un año aproximadamente, entre otras obras. Con cámara de Byron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Así se trabaja en la Trinidad. Y para este próximo 24 de noviembre, es decir, como decimos popularmente, de hoy en 8, estará realizándose el Festival del Pan, el sexto Festival del Pan en Estelí. Veamos cómo están organizándose. Todo está listo para este 24 de noviembre, día y fecha que se llevará a cabo el sexto Festival del Pan, actividad que está siendo organizada por el sector panificador del departamento de Estelí, con apoyo del Ministerio de Economía Familiar, el Instituto de Turismo y la Alcaldía Esteliana. Estamos promoviendo siempre la parte de innovación, la parte del rescate del pan artesanal, del pan de a medio, de la semita de arroz, de la galleta marcada, el pan casero que se hace en Estelí, confirmada como 50 panaderías, ya de las cuales cada empresa va a padrinar a 6 panaderías. Esperan participación de una variedad de empresas que apoyan al sector panificador, pero además habrá feria gastronómica y cultural para el deleite de grandes y chicos. Empresas como Agricor, Ariniza, Unimar, Moniza, Imisa, Economar, tenemos a Food Machine, tenemos a America Bakery y tenemos también a Tropigas, que se está sumando pues a que este evento sea un evento de realce. Vienen invitados especiales de la Gremial Nacional de Panificación y también viene la gente de la Cámara de Industria y Comercio. También el MIFIC este año forma parte también de la estructura gubernamental. Además, como en cada edición este año, esperan elaborar el pastel más grande del país, donde harán una réplica de 3 monumentos naturales representativos en la Trinidad. Este año vamos a hacer los 3 cerros de la Trinidad. Con orgullo decimos la ciudad del pan, ¿verdad? Van a estar en 350 libras
la elaboración de este pastel. Vamos a tener más apoyo de la empresa privada. Vienen dos empresas más que se están agregando pues a este esfuerzo. Y este año tenemos también el respaldo del gobierno central, pues que ha venido en coordinación con el sector, trabajando de la mano pues para que este evento sea un éxito. Es el mejor evento organizado, donde tenemos una afluencia de unas 5.000 a 7.000 personas. Este año consideramos que la gente se desborde, porque van a haber gran variedad de productos, de ofertas, promociones, y también vamos a poder degustar de este delicioso pastel que se va a estar realizando pues este día. Las panaderías podemos hacer más, siempre y cuando nos dejemos llevar por la asesoría que nos dan las empresas, y también pues por el apoyo que el gobierno, a través de sus diferentes instancias, nos ha venido proporcionando en lo que tiene que ver pues con las exoneraciones, con la parte de proyectos como registros de marca, capacitaciones sobre la parte de inocuidad de los alimentos. El 24 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, habrá todo un derroche de alegría para el deleite de toda la familia en las inmediaciones al Parque 16 de Julio en la ciudad de Estelí. Con cámara de Byron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Así que ya sabe, no comprometa ese día. Y usted que nos está viendo en Madrid, en Nueva Segovia, en Jinotega, en Matagalpa, pues dése su vueltecita aquí por Estelí el próximo viernes 24 de noviembre, que estará el Festival del Pan a partir de las 9 de la mañana. Por lo tanto, pues venga con toda la familia, venga con el novio, la novia, la amiga, el amigo, véngase como con todo, pues con todas las personas que usted estime conveniente, a disfrutar de este bonito evento que por sexta ocasión se celebra en la ciudad de Estelí. El año pasado fue el Estadio Independencia el que pues hicieron una réplica en aproximadamente 300 libras de pan. Es decir, es un pastel gigante. En esta ocasión son 350 libras lo que están estimando, que van a ser una réplica de los tres cerros que rodean al municipio de La Trinidad. Por lo tanto, pues déjese venir para que pueda observar y apreciar y conocer cómo se vive este bonito evento aquí en el Diamante de las Segovias. Vamos a una pausa, volvemos con más información.